Peggy 18. Basim, Abneas Hawk, are you ready to give up who you once thought you were? I am. Ready to sacrifice everything you held close? I am. Are you ready to leave your life behind and walk the path of shadows? I am. Then, out of the dark, you will come into the light. And from the light, you will return to the dark. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Brotherhood. From this day forward, you are a hidden one. Assassin's Creed Mirage, coming 2023. Lo que acabamos de ver es el tráiler cinemático del nuevo Assassin's Creed Mirage. ¡Qué bonito! Ubisoft Forward, raza, anunciaron varios proyectos de Assassin's Creed, un Assassin's Creed en Japón, algo en móviles, pero sin duda alguna lo que más llama la atención es este proyecto llamado Assassin's Creed Mirage. Como se había filtrado hace algunas semanitas, este juego tendrá lugar en Bagdad, en el siglo IX de nuestra era, y será protagonizado por dos personajes. ¡Wow! Basim, un joven huérfano que sin quererlo se verá relacionado con la hermandad de los asesinos. Al mero estilo de Aladdin, ¿eh? La descripción oficial señala lo siguiente, banda. En el siglo IX de nuestra era, Bagdad ha alcanzado su cúspide y lidera el mundo en materias que van de la ciencia al arte, pasando por la innovación y el comercio. Con el trasfondo de este paisaje urbano, un joven huérfano en lucha consigo mismo y con un pasado trágico recorre las calles para sobrevivir.
Recordemos, raza, que algunas filtraciones hace algunas semanas señalaban, perdón, que este juego no iba a tener toques de RPG, Recordemos con Assassin's Creed Odyssey, Origins, el Valhalla, el cual era un juego demasiado largo y tenía toques de RPG. Pues bueno, al parecer este hermoso título va a regresar a las raíces de la franquicia. O sea, que imaginen que están jugando un Assassin's Creed 2, un Assassin's 3, un Assassin's 1, el parkour, el sigilo y los asesinatos será lo que más destaque en este título. La canción que quiero. Ya escucharon un anuncio de Spotify, raza, perdón, soy pobre. Le bajé todo. Entonces, para rellenar esto, raza, de acuerdo con el anuncio, la Bagdad de este juego será una ciudad grande y llena de detalles y de NPCs. Así es. Ahora, ¿cuándo sale? ¿Cuándo va a salir este juegazo? 2023, no hay una fecha, pensé que había una fecha concreta, pero ahí está, ya hay música, banda, creo. ¿Sí? Sí, ahí está. No, otro pinche comercial. Bueno, para acabar esta noticia, 2023. En el 2023, Assassin's Creed regresa a Bagdad